vivir con Tamara. Es difícil verte el pelo. He estado bastante liado. Sí, claro. Sin tener empleo, es posible estar liado. Anda, siéntate y tómate un café. No, mamá, no quiero café. Muchas gracias. ¿Cómo va a querer tu café? Si vive como un marqués en casa de su novia. ¿Y qué tal con Tamara? Es más maja. Guapa, ¿eh? Bien, todo bien con ella, mamá. Claro, ¿cómo no va a ir bien? Sobre todo para ti, ¿no, hijo? Mesa puesta, mantel quitado. Y mientras ella se gana el pan y el tuyo, tú en casita. Haciendo, ¿qué exactamente, hijo? No he venido para discutir contigo, papá. He venido no solo para veros, sino para daros una noticia. ¿Te casas? No, no es eso. ¿Tienes un empleo? No, tampoco es eso. Al menos espero que la noticia sea buena. Pues en realidad no lo es, madre. Veréis, es que antes de que me despidieran del trabajo... Ah, sí, es verdad, que tú antes tenías trabajo. Vale ya, ¿eh? Continúa. Bueno, pues como iba diciendo, después de que me despidieran, un par de semanas después, empecé a sentir un dolor en el costado. Eran unos pinchazos a la altura del hígado. Y bueno, fui al médico, este me mandó a un especialista, y este a su vez me mandó a hacerme unas pruebas. ¿Y? Cuando fui a por los resultados, el especialista me diagnosticó cáncer. Cáncer de hígado. ¡Ay, Dios mío! ¿Cáncer de hígado? ¿Y no lo dices ahora? Pero si eso ocurrió hace... ¡Para, para! Pero... ¿tiene solución? ¿Es curable? ¿Quimio? ¿Algo? Hace un mes recibí esta carta del hospital. Pensaba que serían más fechas para hacer más pruebas. Pero... ¿Qué dice? Es una carta de disculpa. Por lo visto se equivocaron al poner los nombres en los expedientes. Y bueno, que no soy yo quien padece cáncer. Ay, menos mal. Ay, qué susto. Al final quien padece cáncer es otra persona y no yo. Bueno, ha sido un susto muy desagradable. Un susto. Sí, un susto, pero es algo que te podías haber ahorrado contar, ¿no, hijo? Es que es algo que me ha tenido preocupado y que he estado pasándolo realmente mal. Y vosotros sois mis padres. Tenía que contároslo. Claro que sí, hijo. Has hecho muy bien. Además, ya puesto, tengo que compartir otra noticia con vosotros. ¿Más noticias? ¡Ay, Dios mío! Como estaba tan deprimido por lo de las pruebas y todo eso, pensé que trabajando de lo que sea, dejaría de pensar en ello y... había una oferta de empleo para trabajar en esta revista y acepté el puesto. ¡Mamá, ¿qué haces? ¿Es que estás trabajando en una revista guarra? Papá, es temporal. Solo acepté para dejar de pensar en las pruebas y en el diagnóstico. Además, que no es para tanto porque mi trabajo solo es hacerme fotos. Sí, desnudo, pero son solo fotos. ¿Qué es un gag? ¿Bang? ¡Mamá, deja de leer la revista! Papá, iba a ser solo algo temporal. Solo era para dejar de pensar en el tema del cáncer y de paso, llevar un poco de dinero a casa. Pero si tienes hasta una entrevista. ¿Eres famoso en esto, hijo? ¡Mamá! Pero ya sabes que no tienes cáncer. ¿Eh? Entonces, ya no tienes nada en qué pensar. Ni ningún motivo por el cual seguir trabajando en esa revista. Hijo, aquí dice que eso que mide 25 centímetros... ¡Mamá! Hijo, yo hace mucho que te bañé la última vez, pero yo creo que los de la revista están un pelín equivocados, ¿eh? ¡Pero por Dios! Es temporal, ¿vale? Era solo hasta que se me pasara el trauma por el error del diagnóstico y hasta que consiguiera un trabajo de lo mío.
que estoy un poquito hartito ya de que haya estado todo este tiempo manteniéndome Tamara. Así que dejaré el trabajo cuando encuentre uno de mis estudios. ¿Vale? Bueno, para ser realistas, que es mucho mejor esta noticia que no la que os he dado hace un rato. ¿O no? Porque, papá y mamá, tenéis que admitir que es mucho mejor esta noticia que no la de cáncer que os he dado antes. ¿O me equivoco? Deberíais estar contentos de que no tengo ninguna enfermedad y sí un puesto de trabajo. Se han tragado lo del cáncer. ¿Esperabas que se lo tragara? Hay que ser muy estúpido para contarles eso y después decirle lo de las registitas. ¿Ay, qué querías que hiciera? ¿Que se lo soltara directamente? ¿O no contárselo, por ejemplo? ¿Y que se enteraran por otra gente? Que esta ciudad es muy pequeña y esta revista tiene muchísimos lectores. Y yo prefiero que se enteren por mí antes que por un vecino mirón. Y sobre todo ahora que me estoy labrando un nombre en este mundillo. Sabes que esa revista tiene los días contados, ¿no? Con eso nuevo que han inventado, lo del Internet, van a acabar con todas las revistas. Internet. Eso es un timo. Es carísimo. Y te voy a decir otra cosa. ¿Quién narices va a querer ver porno en una pantalla de ordenador cuando es muchísimo mejor el papel? El que piense eso está mal de la cabeza. Lo de Internet va a ser un fracaso absoluto. Pues fracaso o no, te digo una cosa. Te doy un mes para que dejes ese trabajo. Tamara, por favor. Ni Tamara ni leches, que no estoy dispuesta a seguir consintiendo que la picha de mi novio la vea todo el mundo, y mucho menos la lectora de esta ciudad. ¿Entendido? Pero si esta revista no tiene lectoras. ¡Álvaro! Pero... Que sí, cariño, que sí. ¿Qué mujeres ven porno? Muy pocas, que te lo digo yo, y lo poco... El horóscopo y cosas así. Eso me deja mucho más tranquila. Eso quiere decir que te estás desnudando para que te miren los hombres. Pero qué exagerada eres. Sí, exagerada. Además, he leído que Internet tiene radiación que... Se nos va a caer el pelo. ¿Y qué tal con Tamara? Es más maja, guapa. Ya notaba por eso. He hecho el esfuerzo, te lo juro. Pues ya no voy a coser más. Y se lo va a clavar. Se lo va a clavar ahí en la cabeza. El papá bueno, solo que no se graba. Hace un mes me mandaron una carta del hospital. Espérate. ¿Dónde está la carta ahora? Ah, que se me ha ido para abajo. Pasa nada, no pasa nada. Bueno, también me mandó un guión. Sí, la productora, no quiero hacer. Pero yo creo que los de la revista están un pelín equivocados, ¿eh? Ay, por Dios. O sea, tengo que quitar esto. Que se ha alejado, ¿no? ¿Qué hacéis? Plano 33. Toma 7. Bien. Ah, sí, lo de la isla. La carta no andaba. ¿Qué la carta? Esta ya no cose, ¿no? La saco, ¿no? ¿Qué? Los 25. La carta, ya. No, no, que ahora me pagan por eso. No, no.